este tipo de trabajo tiene una cosa encantadora, ¿cierto? Usted nunca se enfrenta dos veces a una situación igual. Hace poco me preguntaban, ok, ¿cómo generamos el interés en la campaña publicitaria? ¿Cómo podemos lograr el interés de Colombia en el Chocó? Si el Chocó desaparece, ¿qué pierde Colombia? Y fue una pregunta que me quedó rondando. Hay que encontrar cómo lograr el interés de Colombia, por lo menos de Bogotá, en el Chocó. ¿Qué pasa si el Chocó desaparece? ¿Qué pierde Colombia? Entonces, dentro de lo que como académicos establecemos es que hay mucha pérdida alrededor de la cultura.